la amplia gama de literatura que hemos leído en nuestra acotada vida, están las que se presentan asemejándose a nosotros, como somos realmente, lo que somos y hemos sido. En el ámbito literario, estas historias se caracterizan por poseer un narrador en primera persona. Subrayo, poseer un narrador en primera persona. Esas son las llamadas literaturas del yo. Las novelas epistolares, los diarios de viaje, cuando uno hace un viaje a la playa y escribe la historia de este viaje, esos son los diarios de viaje. Las memorias, las autobiografías y los testimonios. El lector, ¿cierto? El lector, al leer el documento, no lee lo que el autor le quiere contar sobre esto. No ese es el filtro, sino que lo que hace la literatura del yo es que el autor es este sujeto, es el personaje, y es el personaje el que le cuenta al lector. Esa es la diferencia de la literatura del yo. Por lo tanto, la literatura del yo lo que hace es entregar cercanía, y lo anota ahí, lo escribe. Entrega cercanía acerca del relato, para que parezca verdadero. Siguiente párrafo, voluntario, voluntario, para que quiera leer. ¿A dónde vamos? Tercer párrafo. Entre estos procedimientos técnicos del lenguaje ampliamente cultivados en la literatura del siglo XX, se destacan el soliloquio y el monólogo interior. La relación personaje-lector se estrecha cuando el narrador cede la palabra a sus personajes. La sensación de cercanía aumenta considerablemente. Porque el soliloquio implica todo un proceso mental que se exterioriza. ¿Recuerdan las teleseries venezolanas, mexicanas, cuando el malo bien malo o la mala bien mala le habla a la pantalla? Y dice, ah, Juan Patricio, yo te voy a destruir porque tú vives y no sé qué. Eso es un soliloquio. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. Ay, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come. When we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong? A proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes when he himself might his quietus make with a bare pocket. Ahora quiero que elija una oración donde se note el autoanálisis o confesión. Voluntaria, voluntario, que quiera leer el primer texto. Quizá fuese un pasaje musical familiar, quizá solo un fragmento de transparente cristal, quizá me esté paseando por una calle de noche en alguna ciudad extraña. Súper bien. ¿Qué tenemos ahí? Autoanálisis. Macarena, fuerte y claro. Porque el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. ¿Quién puede completar lo que falta ahí? ¿Ardiles? Viene no, algo antes. Tendría que decir, yo no fui a la luna. Yo no fui a la luna, fui mucho más lejos porque el tiempo y la distancia es más larga de dos lugares. Ahí está. Ah, la, son hermanas. Sí. ¿Qué le hicimos juntos? Sí. Son hermanas. Son iguales. Y nos vamos a remitir a un texto que usted ya conoce, La Metamorfosis. Vamos a hacer toda la reflexión de lo que le pasaría a cualquiera de ustedes si de la noche a la mañana despiertan transformaron una cucaracha. ¿En qué pensarían? ¿Qué dirían? ¿Qué especularían? No quiero solo que digan, oh, soy una cucaracha, ahora podré arrastrarme por el suelo. No, quiero que hagan un autoanálisis de qué cosas pasarían en su familia, qué le pasaría a ustedes si de pronto son una cucaracha y ya no son el sujeto casi cucaracha que son hoy. Póngase la situación del personaje. Confesión, análisis, estado psíquico del cerebro. Eso es lo que quiero. Me siento ahogada, atrapada en cuatro paredes, como una caja de zapatos. Con suerte entra un poco de luz. Tengo mucho miedo de salir. Solo quiero respirar.
¿Quién me puede decir una frase o una conducta que me hace creer que es autoconfesión, que es análisis, que es un estado psíquico transcrito? Estoy en una caja de zapatos. Solo quiero respirar. Esas son las imágenes que los críticos, si fuera un escrito profesional, se detendrían y analizarían, tal como lo hizo Franz Kafka con La Metamorfosis. A diferencia del soliloquio, el monólogo interior carece de lógica y de articulación coherente. No hay lógica en este nuevo sujeto que nos va a entregar su información. Aquí vamos a decir que hay un vacío en el monólogo interior. Hay un vacío. En esta técnica, en la que tampoco interviene el narrador, se aprecia la afluencia incontrolada del inconsciente. Subraye afluencia incontrolada del inconsciente. Resulta que el hombre, contrariamente a la opinión contraria del hombre de Brecht y Tetzut con Art, que el hombre, en fin, en una palabra, el hombre, en una palabra, en fin, a pesar de los progresos de la alimentación y de la eliminación de los residuos, está a punto de adelgazar. Al mismo tiempo, paralelamente, no se sabe por qué, a pesar de los impulsos de la cultura física, de la práctica, de los deportes. El escrito caótico, desordenado, si no tiene puntuación, va a ser fluir de la conciencia. Porque, ¿qué me indica la puntuación? ¿Dónde parto y dónde termino? En el ejercicio que vamos a hacer, yo les voy a dar una situación inicial a todos. Ya no quiero un autoanálisis. Quiero que escriban lo que se le ocurra. La música le va a insinuar un ritmo y usted tiene que escribir a ese ritmo. La situación es que estamos en un avión con paracaídas sobre el mar y estamos a punto de lanzarnos. Lancémonos. Una foto. Un ave. Leche. La familia. Un balón, el deporte. Un pez, caigo. La brisa. La luna. Peces, acuarios, pájaros, jaulas. Voluntario, voluntario que quiera leer. Uy, voy cayendo. La brisa, veo todo rojo. Mi mano, me caigo. Quiero llegar a la luna. Mira cómo paso por el lado de la ave. Quiero estar con mi familia. Ya no sé dónde voy. Solo caigo. Uy, miro cómo se ven los peces en el mar. Quiero mi cama y despertar. ¿Puedo creer que esta historia se aproxima al fluir de la conciencia o hay un poco de transición del soliloquio? Transición del soliloquio. Ahí hay soliloquio. Tengo ganas de tomar leche. Mi familia, ¿dónde está? Quiero ahora jugar a la pelota y aún siento la brisa en mi piel. Y quiero llorar. Caigo, caigo, caigo. La luna me mira. Voy, veo un gran pez. Quiero dormir. Hay un pájaro que me sigue. Súper bien. Ahí tenemos fluir de la conciencia. ¿Por qué estas emociones me indican fluir de la conciencia? Porque ella me dice, caigo. Pero no dice, estoy cayendo por esto. Sino que caigo, la mano, la cama, quiero estar con mi familia, me tomaría un vaso de leche. Me la sé cuando la brisa del mar rojo, no sé, si mi mano, la luna bella cuando la vi en una foto con la ave tomando leche con el balón de básquet, es el pez que vi con la brisa que sudaba, caigo sin pensar, vuelve la luna, el pez también lo hace junto a mi cama, pájaro era mi amigo. Súper bien. Ahí hay un buen ejemplo de fluir de la conciencia. Podríamos pensar que lo logran los escritores profesionales cuando ya han tenido cierta trayectoria. Pero también lo logran los que no son escritores profesionales, como ustedes, cuando son capaces de atreverse. Cuando uno se atreve, no tiene problema en lograr esto y mucho más. Imagínate.
Igual me sirvió, a mí me sirvió caleta hacer eso. Así como el profe decía una palabra y yo ya notaba. Igual bacán. Y el autoanálisis igual como que hay que reflexionar más y como que ahí uno ya entra a otro estado. No, no al estado del ¿cómo se llama? La frecuencia. Fluir de la conciencia, eso. Fluir de la conciencia no me gusta, porque son palabras al aire. A mí me gusta más en el interior, centrarse en el interior y buscar como las patas del gato, como se puede decir. Entonces me gustó más el autoanálisis. Yo siempre escribo así, escribo poesía y escribo cuentos también. Entonces me gusta más el autoanálisis. Me gustó mucho fluir de la conciencia, porque yo, mientras usted me iba diciendo palabras, yo iba muy rápido, así como que me fluían cosas solas, entonces, y ahí me cuesta mucho el autoanálisis. Al detenerse, donde está, es más como más constituido, con coma, hay que reflexionar más, y a mí no me gusta. No me gusta, por eso me gustó más esto, si llegué y lo dije al tiro. Así. Me gustó porque fue como más dinámica, es que siempre, a mí no me gusta mucho el análisis y esas cosas, así como va a estar, es como latero. Me gusta como más, así como más, ya hagamos esto y así uno aprende más rápido, o sea, como más dinámico. Como la de la cuestión de la fluir de la conciencia. Me gustó más porque fue como, ya no sé, dijeron leche y me imaginé un vaso de leche, entonces escribí vaso de leche, así como cosas así. En cambio, el autoanálisis es como más, ay, es que el interior y más como reflexionar y como que no me gusta mucho eso. La verdad es que me gusta más el soliloquio porque te representa más como persona. En cambio, fluir de la conciencia son solo ideas, pero ideas que no tienen un sentido muchas veces. Porque no tiene orden. Y eso a mí me gusta. Lo contrario, que es el soliloquio. A mí me gustó la clase, pero me gustó el fluir de la conciencia porque autoanálisis y cosas así, explayar mis sentimientos me cuesta. Entonces con el fluir de la conciencia como que igual escribía. No me costó tanto así. Lo primero se venía a la mente, cambio lo otro me cuesta carrera. Así que era algo que me está expresando. Entonces ahí como que me pude expresar mejor así, con el fluir de la conciencia. De eso pues depende del ánimo, de cómo uno esté en el día, según a lo mejor si uno se levanta con el pie izquierdo, con un problema con la mamá, con el pololo, con el amigo, igual a lo mejor va a llegar como medio desmotivado a la clase, a lo mejor sin aprender, pues también depende del profe, que a lo mejor es medio latero o uno piensa que no sabe enseñar, no sé, a lo mejor no es que no sepa enseñar, pero no sabe así como hacer más entretenida las clases, entonces como que a uno le cuesta más aprender. Hay profes que a mí me caen mal y que no los voy a pasar nunca y nunca he podido tener buenas notas con ellos. O hay profes que a mí me caen bien que voy a aprender igual. Que voy a aprender mejor, que porque tengo más disposición, tengo lo respeto, puedo escucharlo. Pero a otros profes que yo ni siquiera los tomo en cuenta y no voy a nada, ni siquiera a pescar. Si uno lleva por la mente de aprender, uno va a aprender sea la clase que sea. Pero si uno está con otra mente, está con la cabeza en otro lado, uno no va a aprender nunca, aunque sea en clase así. Influye del ánimo que uno esté, porque de repente un problema en la casa, o no sé, uno va pensando, voy a llegar a mi casa. Entonces uno pesca la clase, aunque muy entretenida que sea. Eso también afecta. Por ejemplo, el que me guste una materia. Si yo voy con la disposición, esta materia me gusta, yo voy con la disponibilidad de aprender más. Por ejemplo, si voy a una clase que sé que no me gusta para nada, entonces digo, ¿para qué si no me gusta? No estudio nomás. Porque a mí igual me pasa, filosofía no me gusta, entonces como que no pesco, porque el profe se para y como que habla y como que no me llama la atención aprender. En cambio, como matemática me gusta, porque es como más dinámico, es como más, ya anotan y yo así como, bacán. Como dijo el Miguel, que eso es lo que aburre a veces cuando los profes habla. Entonces, eso es lo que a uno como lo cierra que aprenda más rápido que los demás. Pero nosotros con el profe nunca hemos tenido problemas así con el profe Antonio. Porque siempre como que las clases conversamos, tiramos talla. Igual es más fácil aprender. Por mi caso yo aprendo más cuando los profesores están con la mente juvenil, así, en el sentido de que prácticamente no son unos profesores como se lo imagina uno cuando es chico, así como el típico viejo pesado. No, así como que, bueno, en mi caso, me gusta más el profesor que es más dinámico, es más cercano, es más un amigo que un profesor. Entonces, en ese lado uno, aparte de pedirle ayuda en el estudio, le pide ayuda para la vida, para el futuro, porque ellos han vivido más y están con esa mente. Y las clases las explican en el sentido de la vida de cada uno de nosotros.
creo que uno que es súper importante y lo omitieron mis compañeros es el respeto en clases. Porque si uno tiene un profesor simpático, si uno está con ánimo, pero todo el curso hace bullicio y no se escucha nada, uno igual no va a aprender. Entonces creo que más que nada el silencio para escuchar las clases y saber atenderlas. Hay que tener el ánimo y la responsabilidad de poner atención porque estamos en cuarto y nos estamos jugando para futuro. Y el querer ser mejorarte, superarte. Como dijo mi compañera, uno es el que está jugando su futuro aquí, sobre todo nosotros en cuarto medio. O sea, ayuda a los factores de los profesores y las ganas también, pero más va en uno. Depende de la motivación que uno tenga para aprender en una clase. Igual depende también de la asignatura, que uno si le gusta, viene con más energía. Y uno si está menos, así, menos cerrada a aprender, es cuando uno tiene problemas en la casa, tiene atado, entonces uno llega bajoneada y tiene otra disponibilidad de aprender o de no aprender. En el liceo sirve más los profesores que son como más unidos al curso, porque nosotros podemos ser muy desordenados o conversadores, pero si el profesor viene, entra a la sala con una disposición como que a unirse a nosotros, nosotros también le vamos a responder a leer. Hay el caso, el mismo profesor Anthony, el profesor Anthony para el curso, es uno de los mejores profesores que hay en el liceo. En el sentido porque él nos apoya, el profesor es como el que está ahí, cuando nosotros necesitamos apoyo, el profe está ahí y nos va a tirar para arriba. Y cuando él necesita el apoyo de nosotros, también nosotros vamos a estar con él. No tanto que se dé la diferencia entre alumno y profesor, como que sea más complementario. Y en ese caso, suena todo bonito. Una clase donde uno ha dictado un contenido, escribió nomás. Se reserva la materia a un cuaderno y a estudiarlo para una prueba. En cambio esto va a permitir que sí, muchos se queden con la idea de que uno puede escribir sin problema. Uno no tiene que ser un escritor, porque si transmito sentimientos, emociones en el escrito, se va a notar que yo he vivido lo que estoy contando, aunque sea solo ficción. Y eso es lo que tiene que perdurar.